Creo que me llevo muchísimo. En cuanto a lo académico, me llevo pues diferentes aprendizajes. Me llevo yo creo que un poquito de todo, lo cultural, las diferentes formas de pensar que tiene aquí, desde cómo llamarle a ciertos objetos, los paisajes muy bonitos. Yo creo que las personas, la forma de ser de las personas son muy amables. Yo creo que en general me llevo un poquito de todo. ¿Por qué te interesó venir a Río Cuarto? Porque la escuela en la que yo estudio es el enfoque es mayormente agronómico, entonces teníamos entendido que Río Cuarto es como que la universidad principal, digámoslo así, del país en cuanto a agronomía y veterinaria, pero lo de nosotros es más la agronomía. Más que nada me llevo todo el aprendizaje académico, la verdad que es bastante bueno. Los maestros están bastante preparados, aparte que nos ayudaban, nos hacían consultas individuales y no entendíamos, realmente su atención fue muy buena con nosotros, con los extranjeros, porque el cambio es muy drástico, realmente son nuevas formas de enseñanza, es un poco ser más autodidáctico y bueno, está un poco pesado por el cambio qué significa, pero bueno, es todo eso y la gente que es muy amable, realmente rompiendo estereotipos, ya que pensábamos que los argentinos todos son muy egocéntricos, muy presumidos y realmente ves que son muy amables, que te hablan a la primera, que si te ven que tienes dudas, te ayudan y creo que eso es lo fundamental que me llevo.